Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Die. Bueno, vamos a morir. Uy, vamos a morir. No, no creo. Pero es tan solo el día 2. La noche anterior fue súper tranquila. Me he ido ya a ver el trader, el vendedor. Y está después de unos lagos hacia allá. Aquella cosa que se levanta. Y bueno, había unos cuantos zombies. Aproveché de subir puntitos. Me quedan uno por subir, pero me voy a esperar un poco. A ver por qué me decido. La base que tengo, esa casa que habéis visto antes, no me gusta mucho. Entonces, quiero moverme. A ver si hacia aquellos edificios. Tiene buena pinta. Lleno de zombies, eso debe estar, uff. Lleno de zombies, aquí hay mucho aloe vera. Que en el juego anterior no había aloe vera donde yo estaba. Y el aloe vera pues te ayuda a subir. A subir, perdón, a curar. Hace mucho calor, tengo hambre. Vamos a comer. Y se me olvidó llenar las botellitas de agua. A ver si consigo agua por ahí. Que tengo 70% de... de no sed sería, ¿no? Porque, o sea, 30% de sed, realmente. A ver si consigo otro laguito por ahí. Este, lo que subí fue para construir armas. Uy, ya llegaron. Uy, mira. Pues les estoy pegando con... a punta de caramelo. Que pega fuerte esto, ¿eh? Pega muy fuerte el caramelito. Ahí hay otro. Es que al inicio, pues la única manera de subir es esta. Vamos a ver si puedo... no, romperlo es un lío. Porque necesitaría el caramelito. Pero el caramelito necesitaría... huesos, huesos necesito. A ver tú. Toma. Manos largas. Pero me quieres dar, ¿cómo que me quieres dar? Si yo contigo no me he metido. Yo te vi pasar y he decidido darte un cariño. ¿Aquello qué será que está allá al fondo? ¿Será que vamos allá primero? Hay culebras. Lo que no había visto yo en el anterior gameplay, o lo que no habíamos visto nosotros en el anterior gameplay, pues está en este. Hay culebras. Matarlas es un poquito complicadito. Hay mucha yuca, eso sí. Eso es bueno. Y el aloe, como dije. El aloe para curarnos. Está bastante bien. Y esto te da plantitas. ¿Cómo se llama eso? Esto. No recuerdo eso. A ver, había uno por aquí. Vale, lo vamos a evitar. Pero no porque no quiera pelear, sino que no quiero perder el tiempo peleando con uno con otro. ¿Qué es esto? Ah, ya empezamos. Eso sí que puede ser feo, ¿eh? Que me ataque un bicho, un zombie terrestre normal, e inmediatamente venga un pajarraco y también me ataque. Eso es mortal. Y bueno, como estamos empezando, morir es fácil levantarse. El bicho está bastante alto. Todo caramelito para ti. Caramelito. ¿Dónde está la construcción? Peligroso esto, porque puede haber alguna serpiente. Me hace falta madera. Sí, mucha madera. Y este, la ventaja es que al ser tronquitos pequeños, te da 11 de madera. Pero no te cansas ahí dándole. Uy, me asustó la sombra. Me he asustado, chicos. Me he asustado bastante. En serio. Aquí estaba un edificio. No sé si es esto que yo había visto. Un zombie. Ok. A ver si hay otro por allí. Vamos a ver. Con cara, no me pegué. Yo no. ¡Ey! ¡Desgraciado! Y ya me saca sangre, viene otro. No veo. No veo.
puede ser un mal momento. Y el pájaro. Uy, no, no. Claro, claro, claro. No, no tengo estamina para golpearle. Me he quedado sin estamina, me he quedado sin nada. Ay. Y se acerca. Bueno, vamos a irnos a buscar la mochila. Vamos a irnos a por la mochila. Y cuando llegue la mochila o pase algo, vuelvo, ¿vale? Bueno, estamos llegando ya a la mochila. No hubo ningún incidente. Hay un zombie por ahí. A ver, ¿dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? Aquí hay los bichos, el pajarraco asqueroso. Y la mochila. Vamos a ver si los logro alejar. Un poco. Y me falta el de la gorrita. Venga, todo. Ajá. Viene otra vez el pajarraco, dice escroso. Quiero acabar con todos. A ver si me meto en. Me falta. Mira. Me he asustado. Caramelito. La punta de caramelo. Caramelo. No me pegues. No me pegues. Que te doy. A ver. El pájaro ya empieza a volar bajo. Y es peligroso. No me quiero quedar sin esa mina otra vez. Porque eso es lo que me han tomado. Ok. Uno menos. ¿Tú qué quieres? ¡No! Ahí viene el pájaro. Ahora viene el pájaro. Claro, me voy a ir. Toma. Bien. De una sola lo maté. Uy. Voy a recuperar la flechita. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres fiesta? ¿Eh? Viene con esa ropita aquí, hay que provocar. Sabiendo que yo soy débil. Oh. Toma la cabeza. Y la próxima vez te va a ir peor. Vale, me han dado. Uy. Vamos a reparar porque no vale la pena. Sería hacer como antes. Son las 4 y 20. Vamos a ver qué hay aquí dentro. No más seguro que sea peligroso. Si no, el juego sería una caca. Hasta ahora ha ido muy tranquilo. Hasta ahora ha ido muy tranquilo. El aloe vera, es cierto. Usar. Y con esto vamos a hacer aloe vera. Aloe. Ok, vamos a hacer todo lo que podamos. También tengo un punto subido, viendo lo del juego anterior, a recuperar la vida cada 30 minutos. Vamos aquí por fuera y ya luego investigamos dentro. Seguramente hay alguien dentro. Una bolsa deportiva. Ojalá haya una pistola o algo. Nada. No he tenido suerte, ¿eh? Uy. Mira, son muchos. ¿Dónde estaban? Uy. Por lo menos maté al pájaro. Que eso sí que de verdad. Toma. Caramelito de ti. No me. Desgraciado. A la vera. Rápido. Aquí. Ok. ¿Cómo está golpeando? ¿Cayó? ¿Qué le ha pasado? Y solo me dio poquita experiencia. ¡Ey, ey, ey! ¡Tú, el de la gorrita! ¡Tú! Toma, no me pegues. Toma, me he dado. O me he golpeado con un. Seguramente me golpeé con un cactus. Me estoy alejando del micrófono. Pensando que encima dijo niño. Perdón si me escucháis lento, lejos, pero es eso lo que está sucediendo. Toma. Bueno, esto es bastante experiencia. Hay una gorda. A lo lejos.
Vale. ¿Tú qué quieres? Cariño. 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 Bien. Ok. Vamos a por ellos. Por alguna razón se han quedado ahí pillados. A ver si me sale una pistola. Un tubito. Bueno, vienen de a poquito, menos mal. De la capeusa. A ver qué hay aquí. Buah, pura porquería. Pero aquí dentro, de repente conseguimos un buen drop. Vale. En el anterior vídeo, gameplay, perdón, en la anterior serie, que era la no estable, vienen muchos, ¿eh? Vienen muchos. Antes que sea de noche, sería ideal. A ver. ¡Vamos! ¡No me pegues! ¡Toma! ¡Gracias! ¿No se rompió la puerta o se quedó encajada? ¡Ok! ¡Adiós! Vamos a tomar otra aloe vera. Me quiero curar. Vale. A ver si le damos a este y hacemos que él venga primero y luego vamos a por la gorda. Parece que sí, que ha funcionado. No me ha dado experiencia todavía. Lo bueno es que empezando tengo este arco, que es una pasada. Mis flechas. Hola, mis flechas. Esta chica se viene un poquito ligera de ropa. Para el calor que hace, bueno, está bien para el calor que hace, sí, viene bien, es verdad. No vamos a criticar. Un peinado un poquito para allá. Uy. Nada, no le pegamos. No estamos recuperando las flechas, Alex. No estamos recuperando las flechas. La gorda no viene. Sí que viene la gorda. No sé si montarme allá arriba y desde arriba darle. Y esperar allá arriba a la gorda. La gorda, bueno, esta noche no creo que haya gorda. Toma. Y no ha terminado. Toma, toma. No puedo hacer cosas. Ahora sí, 800 de experiencia. Y otro. Nada, me deja de coger solo poquitas. Uy, este está todas las flechas aquí. ¡Hola, Gordy! ¡Toma! Con cariño para ti. A ver, no viene nadie. ¡Toma! Voy a comerme una aloe. Estoy gastando todas las flechas, Gordy, que lo sepas, ¿ah? ¿Eh? En ti. Estoy invirtiendo en ti. 550 de experiencia. Bueno, bueno, bueno. Parece poco. Parece poco. ¿Y tú? Igual, ¿no? No me quieres dar más. Bueno. Bueno, tengo 14 flechas, muy poco. A ver, flechas. Tengo muy poquitas flechas. Y dentro hay algo. Uy. Uy. Qué bueno. Aquí nos vamos a divertir. Aquí nos vamos a divertir, señores. Nada, no me devuelven las flechas. Vamos a dar con el caramelito. Un caramelito para ti. ¡Toma, caramelito! ¡Uy! Me has dado.
rata. Porque te doy más duro. Bueno, continuamos. Me he puesto aquí arriba. Allá hay un zombie. Vamos a matarle. Y aquí arriba. Espera que baje. Esperamos que baje. Toma cariño. A ti. ¿Es esperar que arriba? De aquí arriba a la noche, ¿no? ¿Qué es eso? Abajo está. Abajo hay cajas, que este es el sitio, ¿eh? Este es el sitio. ¿Esto qué es? Están rompiendo de abajo. ¿Ellos quieren subir? ¿Por dónde subí yo? Yo subí por allí, vale. Vamos a bajar por ahí entonces. Vamos a ver qué pasa. Vamos a matarles. Los que yo pueda, ¿eh? Hay uno afuera, pero dentro hay. Ah, un chico, parece que era una chica. Toma. Nada más que traje a la bebera. O bueno, me lo hice. Se está acabando el caramelo. Le doy a la tierra. Adiós. Vamos a comer. Y vamos a entrar. Vale, saciamos un poquito la comida con yuca. Raro, ¿eh? Para que no me envenene. Un poquito de aloe vera para curarme más rápido. Bueno, más rápido lo que pueda. No paran de romper estos desgraciados. Y es que ahora de noche va a ser un problema. Véngase pues. Aquí estoy. ¿Cuál es el problema? Tú, Gordy. Toma. Toma. Culebra, algún zombie por el suelo. Eso que se arrastran, los traidores. Adiós. Pero, adiós. 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 Creo que estos son todos. Lo que hay por ahora. ¿Qué? ¿Qué me tiran? Me lo salta. Muy bien, otra. Vamos a ver a cuánto les puedo dar con caramelo. Está haciéndose de noche. Viene otra. ¿Cuánto puedo usar? Sube de nivel. Tranquila. Adiós. ¿Y tú? ¿Qué tal la vida? Enfermera. ¡Ey! Me han dado. Y no tengo aloe vera. No tengo aloe vera. Se está haciendo de noche. 8:30. Vale. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a parar hasta esconderme aquí. Voy a pasar la noche aquí escondido. Va a ser difícil la segunda noche y escondido, 9 de la noche. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a tocar. Esto me van a romper esto. Así que
No sé si pueden subir por algún sitio. Vamos a ver. No tengo aloe. Lo bueno es que cada 30 segundos sube la vida. Este puede ser un buen sitio. Parece lleno de cajas. Aquí arriba podría yo... hacerme la base. ¿Qué dirá esto? Como estoy muy cerca no lo veo. Abajo hay algo. ¿Un perro será? O varios. Bueno chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Un vídeo corto. Pero en el próximo nos vamos a enfrentar a esta noche. No creo que me suben, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que no suben. Y si suben, bueno, mira. Me habré enfrentado a la manada. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo cuando va a ser de noche. No te lo pierdas, ¿eh? Así que en el próximo lo disfrutaremos bastante. Dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos. Besitos, chau.